Durango es de las entidades más seguras del país, destacó el gobernador José Aispuro. Esto, según las cifras dadas a conocer en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador este día. Baja en homicidios y baja en los delitos de alto impacto, por ejemplo, pues no tenemos secuestros, o sea, si nos comparamos con otras entidades, hoy así lo reconoce el Gabinete Federal de Seguridad, que Durango es una de las entidades más seguras, y reitero, eso no quiere decir que no tengamos retos, o sea, aquí no podemos bajar la guardia un solo momento. Aquí mi reconocimiento a la labor que realizan desde las policías municipales, las policías estatales, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, que gracias a esa coordinación que tenemos nosotros con todas las diferentes instancias de gobierno, pues eso es lo que ha permitido que Durango sea una entidad más segura. En el caso de la Guardia Nacional, ustedes saben que recientemente se abrió un cuartel en Tamazula, próximamente se abrirán 3 nuevos cuarteles, uno en Vicente Guerrero, otro en Guadalupe Victoria y en Gómez Palacio. Entonces,